muchacho gobierno de Banses ha sido perseguido porque tiene una posición contraria a esa dictadura que estaba manipulado desde los Estados Unidos. Se persiguió a todos los dirigentes y a mi distrito nosotros declaramos una huelga de 15 días para lograr la libertad de nuestros dirigentes. En el Congreso de Coro Coro se delineó esa situación de enfrentar a al gobierno de Balser. Y no duró mucho esa federación porque inmediatamente los compañeros que habían salido de la cárcel nuevamente fueron apresados, el compañero de Chen también fue perseguido y todos los dirigentes fueron perseguidos y la mayor parte de los compañeros dirigentes estaba alojado en lo que hoy está en construcción la Federación de Mineros. Allá había ambientes y de ahí le sacaron a todos. Prácticamente toda la Federación fue destruida. Vienen las amas de casa, tocan mi puerta y me indican que el ejército había cometido atrocidades, que evidentemente habían ido a la casa de mis compañeros, a los dos compañeros matan en la cama, ni siquiera en un enfrentamiento. Parece que estaban bebidos los oficiales y ante esta situación la gente se alborotó. Ya era 7 de la mañana, comenzamos a movernos y pedían justicia. Los soldados se reunieron en el sindicato y tomaron totalmente todo el sindicato. La radio Chichas, era del sindicato de la radio Chichas. Y el ejército entró agazapado, como estarían entrando contra un enemigo en una guerra, agazapados, armados, y yo indiqué a mis compañeros que no hagan ningún alboroto. Yo entré a la oficina del sindicato, me senté en mi silla que tenía como secretario general en el escritorio y esperé qué pasaba. Entraron y a puntapiés agarraron a todos, mi escritorio inclusive, me empujaron a mí. Después de tomar todo el sindicato, me apresaron a mí y me hicieron subir a un jeep, a una movilidad. Los soldados pidieron movilidades, nuestras pocas cosas que teníamos en el campamento, cargaron los camiones y nos sacaron. A mí me residenciaron a Oruro. Después de haber enterrado a los muertos, todo aquello. Esa es la tragedia que no se conoce en siete suyos. La mayor parte de la prensa, de los periodistas, hablan siempre de Catavi, siglo XX, hablan de Guanuni, pero no de esto, donde ha habido matanzas. Y nos sacaron del campamento a varios compañeros y algunos ya los llevaron a otro lugar a trabajar. Esto es la tragedia con Banzer que vivimos.